No. Si no dan like ya, la persona que está viendo este vídeo. Antes de empezar el vídeo, os voy a recomendar un juego de estos facilitos, rapiditos, que coges el móvil, te pones a jugar. Son súper fáciles de jugar, pero siempre te sacan del aburrimiento, y eso es... de locos. Mythic Heroes es un juego AFK completamente nuevo, que a nivel de gráficos es increíble, pero como ya os digo, no por ello es más difícil de jugar. Ya os digo, es un juego... Es facilito. Sí, es de estos que te pones así, tontamente, te entretienes, y de repente dices... que no he hecho el workbook. Cuenta con un montón de personajes que os sonarán de diferentes culturas y mitologías distintas que puedes combinar para hacer tu equipo. A diferencia de otros juegos AFK, hay una función la cual lo puedo poner en automático y el juego va avanzando, tú vas mejorando solo. Correcto, y mientras yo, pues puedo hacer mis deberes. Y de mientras apruebas el examen que te hace falta. Claro, que hay que aprobar, es importante. Encima es un juego que solamente jugando te dan un montón de recompensas, que es lo que le llaman ellos el astrolabio de la verdad. Claro, y mientras vas jugando, pues las puedes ir canjeando y eso te va a venir muy bien para mejorar tu equipo. Te dan cositas potentes. Es increíble. Cuenta con una gran variedad de modos de juego, además de la campaña de la arena, y lógico, puedes jugar con tus amiguitos también. ¿Puedo jugar con amigos? Sí, tío. Pues ya está, pues entonces sí que te gano. Claro, pero tú como no tienes amigos, pues no puedes jugar con amigos. El juego tiene un servidor global, lo que hace que todos los jugadores estén en igualdad de condiciones. Importante, sobre todo para importante mí, para ti. Tiene un chat con diferentes idiomas. Hay chats en español, hay chats en inglés, hay chats en alemán, hay chats en chino, mandarín y el chino que te apetezca a ti. Hay de todo. Y además, aquí nota importante, muy atentos. Si tú descargas el juego desde el link que hay en esta descripción, ¿qué me vas a decir, Eric? Vas a recibir un paquete de bienvenida en valor a $200. Nah, estamos ni uno, ni dos, ni tres. Estamos locos. $200. O sea, me está diciendo que la gente va a la descripción ahora mismo, se descarga el juego y con el pack de bienvenida te dan literalmente un pack valorado $200. Nah, estamos locos. $200, es una pasta, ¿eh? Eso es una locura. Eso es una pasta. Una locura. Bueno, para que te lo pienses. Además, con los dos códigos que os dejo aquí, ¿vale? Recibiréis 3.000 diamantes, los cuales sirven para mejorar tu equipo un montón, y 20 pergaminos de invocación, con los cuales conseguiréis 20 héroes de manera completamente gratuita y podéis empezar el equipo partiendo cabezas ya. O sea, con los códigos estos y con lo de la descripción y lo de los 200 euros, está ya... Yo sinceramente, o sea, creo que la vez que he promocionado un juego, que más facilidades he dado a la gente para que se lo descargue. Así, o sea, que... si no te lo descargas, la verdad ya no sé qué pasa. Dale ahí. Dicho esto, ahora sí, empezamos el vídeo. Espero que os guste el juego. ¡Hola a todos, chavales! ¡Bienvenidos un día más al canal! ¡Casi me da! ¡Y hoy! ¡Casi me da! ¡Casi te doy! ¡Pero no te he dado! ¡Así he quedado casi! Yo que le di... Ya nos han hecho TikToks, ¿eh? ¡Hoy traemos reacción! Y porque os encanta, porque no dejáis de darle amor, y porque queremos más de 100.000 likes en este vídeo, por favor. Literalmente hace, creo, más de 5 vídeos que no hacemos un reaccionando. ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Nosotros! ¡Bro! ¿What? Los putos reyes del reaccionando. ¿Reaccionando? ¿Bro? ¿What? ¿What? ¿What the fuck? Por cierto, hoy he subido el vídeo de mi padre Estalla. El último partido de fútbol sala. Tenéis que ir a verlo todos. Nos hacen un penalti en el último minuto. Por favor. Todo el mundo suscrito, eso ya lo sabéis. Pero hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bro. Bro, what? El vídeo tiene 1 millón de reproducciones. Tiene, creo, a ver, 82.000 likes. Claro, por eso ha tardado tanto. Claro, porque tiene 82.000 likes. No tiene 100.000 me gusta. 100.000, por favor, chicos. Fijaos un momento el móvil, le dan like, os suscribís, que no cuesta nada, no sois vagos, y lo ponéis. Claro, ahora sí. Claro, es un momento, le dan like, yo veo con gusto, 100.000 me gustas y eso. Pum. Es mentira, se engañan a todos. Dios. Dicho esto, hoy tenemos 3 vídeos muy curiosos, Eri, dilos. Correcto. Esto es raro que suceda en el fútbol sala. Correcto. Es raro. Sinceramente, hemos visto un vídeo de 3 minutos de fútbol sala que tiene 7 millones de reproducciones. Como yo he dicho, esto tiene que ser. ¿Qué está pasando? No tiene ningún tipo de sentido. Luego, Angry Moments, ¿por qué? Os lo tengo que decir, nos encanta. Nos encanta. Me encanta a mí, te encanta a ti, momentos picantes del fútbol, picantes. Que la gente dice, uy, el bicho. Y el último, el arte de creer hasta el último segundo. Me ha gustado muchísimo el título. El título. Y he dicho, tiene que haber cosas. Y yo voy a empezar por este, vale. Todos los tenéis en la descripción, a ver, lo sepáis. Ha partido. Ha creído, ha creído. Salvada, a ver. Sí, sí, hombre, claro, salvadita. Y ha comido, uff. Salada contra. Llega de sobra. Chilenón. Kai Walker. Chilenón, este ya lo había visto. Kai Walker. ¡What! Mi tío, se ha partido, Ah, qué bonitas quedan, Uy, eso no.
No, no, obsesión, no, porque no, no, porque es un despeje. ¿Parada? ¿Parada? ¿Para parar como ¡ah! Para, a parar como paranda. A parar como a paranda. Sí. ¡Uy! ¡Hostia! ¡Mendida virgen! ¡Vaya viaje! Lo metió para adentro, ¿eh? Se va a comer una cámara y flipas. Atropello y salvada. ¡Qué bonito queda, tío! ¿Milner o Robinson? Robinson. ¡Boh! Esta es espectacular, ¿eh? Esta es muy épica. Está la que también, también es fallo de delantero, ¿eh? Que tiene toda la portería y venga. Bueno, porque no lo ve, no lo ve. ¡Bif! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Y un córner, ¿eh? Oh, boateng. Salvada. Salvada. ¡Uf! Con la cabeza. Bestálico, bestálico. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo coño lo acaba de sacar, bro? Ah, esta no la quita a nosotros, ¿eh? Sí. Hay un, hay algunos vídeos que se ven un poco... Se ven un poco con la... ¿Qué? ¿Qué? Que le mejoren el contrato a ese chico. Que le suban el sueldo. Que le paguen 40 millones. Que le suban el sueldo a ese chico. Que le paguen 40 millones. Uy, no, se nos ha dado. ¿Cómo? ¿Eso no ha sido mano, equipo? Sí que la ha salvado, sí que la ha salvado con el cráneo. ¿La ha parado? ¿Que la ha parado con el? No, 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 la ha parado con la chupa. Es imposible salvar. La ha parado con la chupa. Ojo, ojo, el penal, ojito, el penal de defensa, ¿eh? Diablo, qué chilenón. ¡Otra! Diablo. Porque había un cadáver. Minuto de silencio. Porque había un cadáver. Porque tenemos que hacer un minuto de silencio por nuestro bro. Atentos. El bro, el bro, el bro. El bro, el bro. El bro, el bro, el bro. Minuto de silencio por el bro. ¿Podemos hablar de que absolutamente? ¡Vamos, Man City! Absolutamente a nadie le ha importado. A ver, entiendo que a su compañero no le ha importado nada. Tenía una tarea más. El portero, ¿dónde iba, Ramón? Yo, pero es que es tan bonito, tío. Tío, pero muchas chilenas, ¿eh? Hombre, claro, porque como yo creo que es la forma más fácil de hacerlo, ¿no? Sí, tú lo harías, ¿no? Oye, yo no levanto ni los pies del suelo corriendo, imagínate, ¿sabes? Uf. Esta sí que ha sido increíble. Ha sido muy buena, ¿eh? Para arriba, ¿eh? Uf, se iba un patadón. Y falta y todo. Se iba un patadón en toda la tobillada. Pero es que viene de atrás, ¿eh? En toda la tobillada, ¿eh? ¡Guau! ¡Choque, qué choque! Dios. Hostia, no veo nada. ¡Vaya mano de mano! ¿Qué crees? ¿Se ha sido la mano? ¿No la pitará? Imposible, hombre. Llega al portero. ¡Uf! ¡Qué reporte! ¡Qué salvada! Ah, bueno, a ver, está bien. Eso es lo que tenía. Está bien, pero no me vendan la moto, ¿sabes? Con el delantero ese. ¡Ashley Cole! ¡Uy, uy! ¡El palo! ¡Uy, uy, uy! No, no ha sido tan fuerte. Bueno, se ha pegado en toda la rodilla, ¿eh? Nada, salvada, salvada espectacular. ¿Qué acaba de hacer? ¡Vaya mano, loco! ¡Uy, lo! ¡Vaya brinco, loco! ¡Vaya brinco, la eh! Estación. ¡Buah, se ha roto el culo, eh! ¡Se ha roto el culo, se ha roto! ¡Ah! Venga, va, la última mismo de este, eh. No veo nada. Ha sido mano seguro. Vaya, a ver, ¿pero qué hace? ¿Le ha dejado tomarse un café y todo? Alguien del equipo mete un gol así y le paga una casa. Pues es mi especialidad, eh. Sí, tu especialidad. Mira, aquí está la policía y todo, eh. ¡Hala! ¡Hala la bola! ¡Han pinchado la bola! ¡Han pinchado la bola! ¡Hala, hala, hala! ¡Han pinchado la bola! ¡Se han reventado la pelota! ¡Faltita! No. Esto tenemos que hacerlo en el Eric, esto tenemos que hacerlo. Esto tenemos que hacerlo en el Buyer, tío. No sé yo si me voy a atrever, eh. Como salga mal, es una contra y gol asegurado y quedas en ridículo delante de mucha gente. Es más difícil hacer lo que hacer que se tira que meterla. Sí, o sea, si nos aseguramos que el segundo tío va a chutar, o sea, uno puede estar atrás, esperando el fallo, ¿sabes? Porque la posibilidad de fallo es del 99%. Y el 100%. El pase es perfecto, bro. Es que nadie se lo espera, nadie se lo espera. Es espectacular, es espectacular. Ojo, aquí hay calidad, eh. Pero es que. Mira la defensa. No, mira la defensa. O sea, el defensa se ha enamorado. Mira la cara del defensa. A ver, que sí, que hay que defender mirando a los ojos. Ah, pero es que se le cae hasta la baba. Mira, bueno, pero lo que no puedes hacer es que le mires. Está el tío casi en el área y le están mirando. Métele. La verdad es que el tío está moviendo la bola como le da la gana. La clava. A ver, Falcao. Pero es que yo. A mí me hacen eso. Yo voy a acelerarlo con el. O sea, es que no tiene sentido. También te, es que, claro, lo ves que está dando vueltas sobre la bola y no te esperas que vaya a pisar. Hombre, te esperas que la vaya a pisar. Mira, ¿ves? A mí si me hacen eso, no voy a hacer una. Le pego un patadón en la rodilla. Ahí, de ahí no pasa, la verdad. Yo la agarré 70 veces ahí, ¿eh?
Ya, porque ya, el tío se queda así. Yo fútbol no tengo, pero a mí se me van y yo te reviento. Bueno, no te reviento, no mola de nadie, pero agarro. Una polla. Ha sido muy lamentable lo de este señor. Tío, si lo haces, asegúrate que te vaya a salir. ¡Ahí va! Buah, ¿sabéis a qué me recuerda el 3? Ale Paquet. Eso solo se lo pueden hacer a Ale Paquet. Si no ha dado like ya, la persona que está viendo este vídeo, ¿qué necesita? Pero, a ver, yo lo que necesito es que se defensa. Mira, ¡no mira! Pero que bro, que está de espaldas, hermano, vale, que tiene. Claro, que sí, que le tienes que apretar, que tiene que ser. Vale, Eric, lo sabemos. O sea, cada entreno literalmente me pega 70 collejas por lo mismo, lo sé. Pero, mira eso, bro. También te digo, todos los comentarios de mi vídeo, de todos los vídeos es... Si eso lo haces en Latinoamérica, estás fuera. Ay, no, jugando así en Latinoamérica... Muchos de estos vídeos son de Latinoamérica, ¿eh? Correcto. Y no he visto que nadie meta el pie en ninguna jugada, ¿eh? Jugamos federado, ¿eh? No es una liga de amigos. Uf, ahí... No, ahí el otro le va a presionar y se la... Este metió el pie. Esto sí. No. Sí. El hombre no sabía ni dónde estaba la pelota, ¿eh? A este se lo han hecho, pero bien. Mira, ha perdido. No sabía. Este se lo han hecho, pero bien. Pero bueno, pero el tío ha metido bien. Y te parten que sea por bueno, no por... Esto es un puto balón. Que balón siempre bien. Es que los vídeos que te traigo yo... Pero espera, que hay... Este está bueno. Este tiene buena pinta. Yo te lo voy a hacer yo en el entreno de hoy. ¡Adiós! ¡Hala! Y gol. Me cago en la madre que lo trajo. He traído el mejor vídeo. Me tienes que pagar por lo menos el 80% de lo que vamos a gastar este mes. Vamos a ir al último. Angry Moments. Yo creo que todo el mundo sabe lo que significa. Momento de enfado. Sale el bicho en la miniatura. Espero mucho, ¿eh? Espero mucho de esto. Veo al Kilian. O sea. Ojo, ¿eh? No se da algo. ¡Hola! ¿El Kilian? Al Kylian no se le puede hacer eso, ¿eh? Ah, es que era más para atrás. Que le saquen amarilla. A ver. Que le saquen amarilla. Pues eso es agresión. Eso es... Sí, ha hecho codo. Ha hecho pérgola, ¿eh? No lo va a expulsar, ¿eh? Por la cara, eso lo expulsa, bro. ¡Hola! Era placaje, hermano. ¡Hermano! ¡Ah, vaya placaje, hermano! ¡Guau! ¡Caliente está! ¡Hola! ¿Pero por qué hace eso? ¡Hola! ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿What? A ver, pues se habrán chichado del banquillo. Pero si no es roja directa para... Vale. Uf, claro. Claro, yo me enfado mucho. Claro. Y creo que lo cambian a Mané ahora. ¡Mané encima! Claro, pues se volvería loco. Yo me volvería... ¡Hola! Ha pedido perdón, ¿eh? Patadita al canto. Y son a Beckham, ¿no? Se ha calentado. O sea, sí que es verdad que era fuera de lugar. Al chorizo. Bueno, qué exageración. Madre mía, es que claro. Madre mía, un chaval. ¡Hola! Si no me quiero la nariz para adentro, loco. Uy, es que no sé. Que la han sacado amarilla. No ha sido ni roja directa, ha sido segunda amarilla. Está lo que te tío. Y el Kylian está protagonizando este vídeo, ¿eh? Kylian le gusta mucho. Elemento protagonizado por Kylian Mbappé. ¡Oh! ¡Patada, Kylian! Y segunda amarilla. Una puchada, ¿eh? Ya está, han ganado el otro equipo haciendo eso. Que al Kylian no se le puede hacer eso. Los cracks hay que protegerlos. Ojo, Ibra. ¡Hostias! ¡Mabuba! ¡Uy, diablo, tan gráfico! ¡Claro, papillo! Renato Sánchez, tú, la que le acabas de meter una pecheada. El gol. Uy, se fabe. Contra Ore. Que ha echado también la Virgen. A De Mayor. De Mayor, qué mítico De Mayor, eh. La Virgen. Me ha echado a medio equipo, eh. A De Mayor no estaba tarado, eh. No estaba casi loco, eh. A De Mayor.
¡Hola! Ah, pero mister, el entrenador se calienta, ¿eh? El entrenador mítico de la Premier, ¿eh? Uf, qué caliente. Uf, qué calentada de mister. De mister, ¿eh? Arsen. Ya te viene. Uy, contra Mourinho. Contra Mourinho, ¿eh? Claro, es que Mourinho. Mourinho es un tío difícil de tragar. Ojo, del mismo equipo, ¿eh? Ah, vale, ya, esto me acuerdo, ¿eh? De esta me acuerdo, ¿eh? Porque perdió la bola y no bajó de defender. Y le fue a buscar, porque le metieron un gol. ¡Olo! Que son del mismo equipo, bro. ¿Jodas? Sí. ¿Cómo? No pueden ser del mismo equipo. Si no, no los echan. Bro, le acaban de meter una patada a la peña. O sea, un pelotazo a la peña. ¡Uy, en toda la boca! Al niño, le ha dado al niño, tío. No, que no era una mujer. Uy, el Kylian. Protagonizado por Don Kylian, ¿eh? No han hecho nada, bro. ¿Kylian ha salido más? ¿Qué veces me ha visto aquí, a mi madre? Aquí le han disparado un poco a Kylian, ¿eh? ¡Uy! ¡Pogba! Gusta mucho la de la cuella. Es como que no parece nada malo, pero en verdad te estoy en verdad te estoy cogiendo el cuello. En verdad como... te estoy diciendo que soy más feo. Si estás temblando a punto. Uf, estás pasando poco. Sí. ¡Uy, Memphis! ¡Bueno, Memphis! ¡Memphis! ¡Contra Walker! ¡Ojo! Vale, lance de juego. Es lance de juego eso. O sea, ni de coña soy roja. Lance de juego. Pero vas a comparar. Pero me vas a decir. ¡Dios! ¡Pum! Encima la metió. ¡Pum! Nah, no me lo puedo creer que le haya echado roja a Sterling por eso. ¡Humo! ¡Yo me voy! No, con esto tienes que poner el vídeo. ¿Qué está pasando, tío? ¡Hola! ¡Vas! No. Este pixelalo. Como pega la patada, no le parece bien, hace fútbol. Increíble. Hemos vuelto muy por arriba. Muy fuerte. Espero, chavales, que os haya gustado el vídeo. Si reventáis el botón de like, como bien os hemos dicho, 100.000 likes, volveremos más pronto que nunca. Suscribíos todo lo que no estéis. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós! Es el Blast, tío, vengo con Buller. El rap y el fútbol es todo lo que nos une. De las críticas inmune, con los vídeos nos reúnes y haces que valga la pena un lunes. Algo nuevo subes en YouTube, girando más que los ejes de un hélice. ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite. Aunque os vean flojos y no seáis los favoritos, hasta estando cojo, mete después la expulsito, te lo explico.